Voy a darle la gloria a quien la merece. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús. Voy a gritarle al mundo que nunca deje de estar agradecido por esa cruz. No, no, no. Cuando Jesús habló de volver, no cabe duda que así va a ser. Que se prepare toda la tierra. Oye, y nunca digan que nadie habló, que nunca nadie les avisó. Óigame bien, mis amigos. Dice la historia que Jesús murió, pero tres días después revivió. Espero que ninguno se me quede afuera. Espero que la gente se amigue con Dios. Espero que no empiecen otra vez con guerra. Que ninguno se muera sin la salvación. No, 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 no. No tiene precio poder sentir esta locura que hace vivir. Yo ya la tengo hace mucho tiempo. Oh, yeah, yeah. Tengo un anhelo en mi corazón, que nadie pierda esta bendición. Óiganme bien, mis amigos. Dice la historia que Jesús murió, pero tres días después revivió. Dice la historia, ya nada es igual, y es el motivo que me hace cantar, me hace cantar. Con
corazón a la mujer que yo quería. Le entregué mi corazón y aún lo tiene todavía. Y nadie, nadie, nadie se lo quita. Ella es la dueña de ese amor. Ella es el fuego que lo agita. Ella es la que mi Dios me dio. El amor que tú me diste no se gasta con el tiempo, pero hay algo que lamento y es no haberte amado más. Tú tienes la culpa, si no me acaricias me siento mal y estoy atrapado con esos amores que tú me das. Te quiero conmigo y no me interesa ninguna más. Y otra vez te digo, doy gracias a Dios que te trajo acá. Quiero recordar a este mundo nuevamente. Lo que Dios unió una vez, no lo separe la gente. Y nadie, nadie, nadie se lo quita. Ella es la dueña de ese amor. Ella es el fuego que lo agita. Ella es la que mi Dios me dio. El cantar de los cantares me lo dice claramente. Cuando Dios está presente, ese amor no morirá. No, 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 no. Tú tienes la culpa, si no me acaricias me siento mal y estoy atrapado con esos amores que tú me das. Te quiero conmigo, oye, y no me interesa ninguna más. Y otra vez te digo, doy gracias a Dios que te trajo acá. Que me cuentes tu vivir.
estoy para ayudar. Trabajaremos juntos.
que se habla sobran las palabras, es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo por lo que trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo esta vida. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores. Y triste lloró.
las 99. Dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío. Unió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Ahora tú, Rabito. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas van con el alma rota, van por los collados temblando de frío, vagando en el mundo sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por las montañas a buscarlas van. Y cuando las hallan, las traen al camino, al camino bueno, la verdad y la vida, a Cristo el Señor. Si tú eres un alma que sufre en la angustia, que se siente sola, que carga su cruz, te traemos nuevas, nuevas de gran gozo. Es el Evangelio que salva y redime y te da la luz. Las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. ¿Y cómo sigue, Juan? La encontró llorando, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Juan, maravilloso.
Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, 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 no. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna, no. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh. Audio Jungle. Thank you.
de ochenta. Jungle.